Ciao ragazzi, io sono Bashan e questo è il secondo video per questo corso di lingua e cultura italiana. Oggi vedremo insieme l'alfabeto italiano. Antes de comenzar con las letras del alfabeto italiano, quisiera hacer varias aclaraciones acerca del contenido de este curso. La primera de ellas es con qué regularidad o frecuencia voy a subir vídeos para ir aumentando los temas de este curso de italiano. La respuesta es, no lo sé. Todo dependerá del tiempo libre con el que cuente y para el cual disponga para realizar estos vídeos. Procuraré que sean aproximadamente subidos a este canal un promedio de 5 vídeos mínimo por mes. Yo espero que sean muchos más. Y el otro punto sobre el que quiero hacer referencia sobre este curso es aquel de la duración de los vídeos. Cada vídeo va a durar poco. No pienso extenderme mucho. Pero aún así quiero decir que los temas que iré explicando, si el tema lo requiere, me extenderé varios vídeos. Es decir, un mismo tema como por ejemplo, no lo sé, el presente indicativo, su explicación, así como la demostración del mismo mediante ejemplos y oraciones, podría llevarme 3, 4, 5 vídeos. Hay otros temas más cortos que solo me lleven un vídeo. Por lo que aún a pesar de que cada vídeo durará aproximadamente 15 minutos, sí será una cantidad considerable de vídeos. Yo espero que al final el curso tenga más de 100 vídeos, tan solo el de nivel básico. Y digo esto porque espero que si su aceptación es buena de este curso de nivel básico elemental de italiano, nivel A1, A2, sacar posiblemente en el futuro un segundo curso de italiano de nivel intermedio y mucho después también sacar un curso de nivel avanzado, que ya correspondería a un nivel C1. Bueno, ahora sí. El tercer punto sobre el que quiero tratar acerca del curso es que para este primer curso de italiano he decidido no dictarlo, no decirlo todo, así como las explicaciones todo en italiano. Habrá momentos en que sí hablaré en italiano, pero como para muchas de las personas para las que va dirigido este curso es su primer contacto con el italiano, se me hace más fácil y más comprensible para ellos que todas las explicaciones y todo lo vaya diciendo en español, ¿sí? Es decir, hablaré para dar sugerencias, especificar puntos y todo eso. Hablaré un 80% en español. Esto lo iré quitando progresivamente conforme avance el curso. Es decir, conforme nos vayamos adentrando en los temas, vayamos adelantando, avanzando cada vez más vídeos, yo trataré de hablar más y más y más en italiano, incluso todas las explicaciones de los temas, para que ya cuando entremos, cuando terminemos propiamente este curso y las personas que lo sigan tengan un nivel de italiano considerable, puedan acceder al siguiente curso de italiano nivel intermedio que pienso realizar y ya en ese curso de italiano nivel intermedio, ahora sí poder ya comenzar de lleno las explicaciones, las introducciones, ya hablando casi todo en italiano para después, por último, en el último curso, el de nivel avanzado, poder ya hablar, yo espero y deseo ya poder hablar casi prácticamente un 99% de esos vídeos en puro italiano, ¿sí? Bueno, ahora sí, cominciamo. El alfabeto italiano. Estas son las letras del alfabeto italiano.
Sí, como pueden ver, en italiano existen menos letras que en español. Mientras en español hay 27 letras, en italiano solo encontramos 21. 21 letras. Estas letras son A, B, G, D, E, F, G, K, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, Z. Ahora bien, vemos que muchas de las letras guardan correspondencia o se asemejan mucho a la pronunciación de las letras en español. ¿Sí? Aquí he decidido poner al lado de cada letra en italiano, entre paréntesis, su pronunciación. ¿Sí? Hay que entender que es una pronunciación italiana. Por lo que aquí diría en español sí, pero ahorita más adelante veremos que la C se pronuncia como una H española, como una CH, cuando está sola, como al lado de letras como la I. Chi. Bien. Otra parte importante aquí, la G, que sería en italiano la G, también tiene un sonido particular, tiene dos tipos de sonido. La G fuerte y la G blanda. Hay diferencia también entre la V, la T y la P, la V normal. ¿Por qué? Porque la P, este sonido de la V, se obtiene, y al igual que en inglés, cuando nosotros tratamos de pronunciar una B, pero en vez de decir B, lo hacemos mordiéndonos el labio inferior un poco con los dientes superiores frontales. Di, ti, ti. Es diferente ese sonido a este, que es un sonido un poquito más explosivo, donde no nos mordemos el labio inferior. B, B, ¿sí? Esas dos diferencias. Otra, por último, la Z, que sería Z. La Z se pronuncia en italiano como la Z de la palabra pizza. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces es Z, pizza, pizza, pizza. Sería la palabra de pizzas, pizza en plural. Solo per parole di origine straniera. Queste lettere, sì, sono per parole di origine straniera. Sì, estas letras solo se usan en palabras de origen extranjero. Y su pronuncia azul. Su nombre sería Ilunga Kappa W X Y o Y. Adesso vedremo la pronuncia della C. La C en italiano tiene dos tipos de pronunciación. Pasa algo muy particular, al igual que en español. ¿Sí?
En español la C se pronuncia fuerte como en casa, como en como, sí, pero también se pronuncia suave, un sonido tirándole al ceseo, como en cereza o en cimiento, ¿sí? En italiano pasa algo muy, muy, muy parecido, pero no igual. En italiano se pronuncia fuerte con las letras A, O, U, H, I, H, E, K, O, Q, Q, K. Y se pronuncia suavemente con las letras I, A, I, O, I, U, la I sola y la E sola. Cha, cho, chu, chi, che. Este es un sonido muy parecido a la che española de la palabra ch, de la letra ch española, perdón. Aquí he puesto varias palabras en italiano para notar la diferencia de la pronunciación. Casa, come, cucina, luce, cinema, chiavi, cioccolato, maschera. Adesso vedremo la pronuncia della G. Esta es la pronunciación de la letra G. Italiano igual a G tiene dos tipos de pronunciación, una suave y otra más fuerte. Entonces, ga, go, gu, gi, ge, ya, yo, yu, ji, ye. Aquí hay otros, nuevamente unos ejemplos, como por ejemplo, gatto, singolare, lingua, pagina, gelato, colleghi, margherita. Sí, gatto es este sonido, ga. Singolare. Go. Singolare. Lingua. Gu. Pagina. G. G. Es este sonido. G. Gelato. G. Colleghi. Gi. Margherita. G. Margherita. G. Por último, veremos las consonantes dobles o, en italiano, consonanti doppie. ¿Sí? En italiano hay que tener mucho cuidado cuando encontramos palabras con consonantes dobles porque la pronunciación de ellas es diferente y también el significado para una palabra que tiene una S a otra que tiene dos S es diferente. Aquí tenemos casa de un hogar, una casa. Tenemos casa. Alargamos más la consonante que está doble. Cane. A casa significa caja de efectivo. Cane, perro. Canne, bastones. Pala. Pala. Papa, como el Papa Francisco. Papa, alimento de bebé. Pani, panes en plural. Panni, zapatos. Sete, set. Sette, siete. Pena, de pena o castigo. Penna, pena, de una pluma, un bolígrafo. Chao a tutti e arrivederci alla prossima. Suscríbanse por favor y denle like a este video si quieren ver más videos así. Chao, arrivederci.